Buenas noches, señoras y señores. Buenas noches a todos ustedes y gracias por estar aquí en la tabla redonda para hablar del origen de la vida. Casi todas las doctrinas tradicionales consideran el aire, el viento, el soplo, el hálito, como la primera cosa creada o que dio origen a todas las demás. En la India, por ejemplo, el sonido hace nacer el mundo mágicamente. Las diosas maternas prehelénicas llevan con este mismo significado, una lira. En el Islam, Rut es el viento, que es el principio del agua y el principio de todo. Y en el Génesis, muchos de ustedes lo saben, es el espíritu, Ruaj, el que vaga sobre las aguas, es el espíritu que vaga sobre las aguas. El aire es como la materia sutilizada, es sutil, es símbolo de libertad. El aire es el soplo creador, la vibración, el sonido, el logos, el verbo, la palabra. ¿Recuerdan ustedes la película Encuentros en la tercera fase? Lo primero que hicieron para comunicarse los de la nave que venía de fuera, los extraterrestres, para hablar con los terrestres, fue justamente hacer sonidos. Cuenta la Biblia que Yahvé insufló aire en las narices de Adán para darle la vida a este hombre que había hecho de arcilla. Y por cierto, hay una noticia científica que queremos dejar al principio sobre la mesa y luego continuaremos hablando de este Adán, de qué está hecho, qué es lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Ricardo Amils, por favor, ¿cuál es esta noticia? Bueno, pues hay científicos que gustan de pensar que la arcilla, es decir, sustancia inorgánica, es una estructura génica primitiva a partir de la cual se han formado los genes que conocemos de tipo orgánico. Obviamente es una idea y es discutible. ¿Pero qué significaría esto? Bueno, en muchas referencias bíblicas, vamos, la referencia de la Biblia y en muchas otras religiones, el barro, la arcilla, es parte del origen de la vida. Por otra parte, en los experimentos muy primitivos de Oparin, pues la arcilla fue un elemento importante, probablemente por sus características catalíticas. Y dentro de estas ideas o esta teoría, pues estaría el jugar con esa idea, es decir, la posibilidad de que la arcilla sea el elemento regulador, el elemento genético, el que tiene la información. Ricardo Amils es decano de la Facultad de Biología.
Gail Fleischacker, que es investigadora de la Universidad de Harvard. Por regla general, se piensa que la vida está o es algo que se nos ofrece como un conjunto, y sin embargo, dentro de ese conjunto está lleno de vidas, de pequeñas vidas. ¿Es así? Sí, eso es cierto. E incluso si los científicos pueden determinar la diferencia entre lo viviente y lo inanimado, es muy difícil señalar una unidad dada de vida y decir, esta es la unidad mínima de vida. Por ejemplo, un organismo como una vaca, por ejemplo, o una termita, requiere que en sus intestinos haya otros organismos, pequeños microorganismos, que realicen los procesos que el animal más grande requiere para poder existir. De forma que los seres vivos están dentro de otros seres vivos, e incluso desde una célula muy sencilla hasta llegar al sistema global. En sí, la vida está contenida en otros sistemas cada vez más grandes. ¿Serviría de comparación esta muñeca que llamamos la muñeca rusa, que está dentro de cada una de las muñecas, vas abriendo y sale otra, y otra, y otra? No, realmente no, porque la muñeca rusa tiene un perímetro muy definido y simplemente se puede descomponer una muñeca y queda otra de la misma forma, mientras que los seres vivos son mucho más diversos, ocupan comunidades microbianas y además con el tiempo también evolucionan, mientras que las muñecas como modelo no. Ampliamos esta información con este reportaje de Amparo Martínez Zamorano y Carmen Mallén, que son también las responsables de otros reportajes que veremos a lo largo de este programa. Vean este primero. El hombre se ha preguntado desde siempre cuándo y cómo se originó el mundo donde vive y qué había antes de esta realidad. La Tierra se formó hace aproximadamente 4.500 millones de años a través de un proceso de concentración y condensación de la materia y energía interestelares mientras se consolidaba el sistema solar. Desde entonces ha ido evolucionando lenta pero constantemente, debido principalmente a los cambios climáticos y los fenómenos atmosféricos que han ido erosionando gradualmente las montañas y recubriendo los valles. Hay teorías que sostienen que los continentes se rompieron y unieron varias veces recombinando los fragmentos de forma diferente, hasta dejar el globo terráqueo tal y como lo conocemos hoy. La idea de que la vida tiene una base sobrenatural forma parte de casi todas las religiones. Sería la explicación idealista en contraposición con las teorías materialistas que intentan explicar científicamente cómo aparecieron los seres vivos en la Tierra desde el microbio más minúsculo hasta el hombre. Pero antes de la aparición del hombre sobre el planeta, la naturaleza estaba ocupada por millones de seres vivos cuyas especies han desaparecido hoy. Dejaron como legado unos cuantos huesos, algunas huellas de sus pasos o la impresión de sus cuerpos, especialmente en los terrenos de naturaleza sedimentaria. En el siglo XVI se les dio el nombre de fósiles, que son los restos más o menos mineralizados de animales o vegetales que vivieron en tiempos remotos. Estos restos permiten asegurar hoy que ya existía vida hace 3.500 millones de años, primero en forma de organismos unicelulares, para pasar después a las formas más complejas de los organismos multicelulares. Y seguimos hablando de lo que somos por dentro, de la cantidad inmensa de vida que se esconde en este cuerpo que nosotros llamamos yo, y que los científicos están investigando y cuyas investigaciones cada día nos llaman más la atención. En los medios de comunicación se está hablando siempre de estos adelantes biológicos. Por ejemplo, en Barcelona ha habido una reunión de especialistas que discutieron a raíz de las últimas aportaciones de la misma ciencia sobre la vida
Hemos podido allí mismo entrevistar a Ali Margulis, que estaba en Barcelona, para preguntarle exactamente qué nos definiera. ¿Qué es la vida? ¿Es un conjunto, cada uno de nosotros es la vida? ¿O dentro de nosotros hay estas minúsculas parcelas de vida? ¿Qué es la vida para Margulis? Para comprender el origen de la vida se tiene que saber qué es un ser vivo. Y hemos cambiado mucho la idea y ahora sabemos que el ser vivo mínimo es la célula y más que todo es una bacteria. ¿Qué es? Es un sistema químico, es un sistema químico en lo cual puede fabricarse de cosas del medio ambiente. Cuando han empezado a pensar del origen de la vida, siempre había dos posibilidades, plantas y animales. Entonces, el origen de la vida era el origen de las plantas, porque claro que los animales tienen que comer las plantas, pero ahora sabemos que todo eso es un horror, que hay muchos organismos que no son ni animales ni plantas, son más que todo bacterias. Entonces, sabemos ahora que el origen de la vida es el origen de un sistema muy pequeñito, sistema que nos llamamos bacterias. Cuando Margulis decía que estamos acostumbrados a entender que la vida era pues esto, las plantas y los animales, Guy Fleischhacker se ha sonreído, se ha reído un poco. No le pregunto por qué se sonreía, sino que le pregunto si lo podía o le incito a contestarnos un poco más sobre el principio de la vida, qué es la vida. La vida en sí se ve como un proceso metabólico continuo, de forma que desde los orígenes de la vida hasta la vida en nuestro momento actual ha habido un único fenómeno continuo. Pero los científicos quieren estudiar cómo se dio origen a esa vida en los sistemas vivos, y eso es de lo que habla la doctora Margulis en cuanto habla la más pequeña forma de vida, la célula, y el sistema más sencillo de viviente sería una célula, que sería aún más sencilla que una bacteria. Una bacteria hubiera sido el sistema viviente moderno más sencillo, y luego los cinco reinos de los seres vivos representarían formas cada vez más intrincadas de esa vida. Pero los procesos metabólicos son los que son específicos de las cosas vivas: la absorción de materia y energía, la transformación de la materia y de la energía en una red de pasos de producción que hacen que las partes de un ser vivo se reproduzcan, y la expulsión de materias residuales como gases, líquidos o sólidos, y la energía se expulsa en forma de calor, de forma que el proceso metabólico sería lo que distingue los sistemas vivos de los no vivos. Hay quienes piensan que estos principios de vida podían haber venido de fuera de la Tierra, que fuesen seres diminutos, pequeñísimos seres extraterrestres, o se han producido aquí en la Tierra. Las actuales teorías sugieren que surgieron aquí en la Tierra, teniendo ciertas condiciones en la Tierra, es decir, la presencia de ciertas moléculas, la presencia de agua en forma de líquido. Estas moléculas se ensamblarían para dar lugar a una célula, a una membrana con una forma definida, con una diferencia electroquímica entre la parte exterior e interior de la membrana, que permitiría que se empezaran a producir unos procesos químicos dentro de la membrana, que sería el metabolismo más sencillo inicial, pero sería desde aquí, desde la Tierra. Jorge Wagenberg es director científico del Museo de la Ciencia de Barcelona. Hemos estado escuchando en esta conversación hasta el momento, supongo que en definiciones biológicas. ¿Qué diría un físico? Bueno, un físico diría que no hemos escuchado ninguna definición realmente de lo que es la vida, ni por la doctora Margulis, ni creo que, tampoco creo que la hayan pretendido, ni la doctora Fleischhacker. Yo creo que hay un falso problema cuando se intenta definir la vida en el sentido en que empezamos los físicos, de dar un conjunto de condiciones, digamos, necesarias y suficientes que permita decir si un determinado individuo o un determinado pedazo de materia está a la derecha o a la izquierda de esta frontera. No es una frontera nítida, ni mucho menos, ¿no? Aquí han comentado el metabolismo. Bueno, Oparin, en ese intento también obsesivo de definir lo que es la vida, comentaba que características muy especiales de la vida era el metabolismo, era la autorreplicación y también la mutabilidad. Pues ni siquiera las tres son suficientes para poder decir que un sistema está vivo. Un cristal, por ejemplo, también intercambia masa con la solución en la que crece, y eso es
de una forma rústica también, una especie de metabolismo, también se multiplican y también mutan, porque también pueden aparecer impurezas. Para poner un ejemplo claro, diré que si quisiéramos definir la vida de esta manera, dando un conjunto que permitiera distinguir tan claramente, a lo mejor estaríamos toda la vida, porque serían muchas. Es como decir, no sé, ¿qué es la definición de calvo? Si cogemos una persona con todos los pelos y les vamos sacando uno a uno, aquí lo puedo decir porque no hay ninguno con este problema, pues estamos seguros que antes de arrancar el primer pelo es no calvo, y como una vaca que está muy lejos de la frontera, es un ser vivo. Y cuando le hemos quitado todos es calvo, como una piedra que seguro que no está vivo. Pero ¿en qué pelo? En el 3525 decimos que está calvo. Realmente la frontera es difusa, y es algo que se estudia incluso en matemáticas, el pertenecer o no pertenecer a un conjunto. Hay otras posibilidades, como es pertenecer con un cierto peso. Esto en matemáticas pues introduce la teoría del Fussisets, por ejemplo. Sí. Ahora, en breves palabras, dice, la piedra, por ejemplo, no está viva. Yo no sé si cuando estamos hablando de microorganismos que están dentro del cuerpo humano, de este hombre de barro que estamos ahora desmontando, pero dentro de la piedra supongo que debe haber muchísimos microorganismos funcionando con verdadera vida, cada una de ellas. Sí, sí, yo me refería a una piedra esterilizada. Ricardo Amils, siguiendo un poco la línea de si son extraterrestres o no extraterrestres, si están aquí o tal, ¿es algo eterno ese pequeño microorganismo? ¿Es algo perenne, continuo? Bueno, la discusión interesante a lo largo de todos los años de récord fósil que tenemos de pensamiento humano, pues se le ha dedicado mucho pensamiento, mucha literatura, y tenemos que a lo largo de la historia la idea ha sido de que todo existía desde el principio. Luego esto se cristianizó y evolucionó, pero es debido a los materialistas, es decir, concretamente a Engels y a la escuela filosófica de Engels, que dijeron que eso no podía ser y que las cosas tenían que tener un origen concreto. Y de ahí partieron ya los experimentos de Oparin y obviamente pues ya las teorías de Miller y otra gente trabajando. ¿No? Sí, hablaremos de esto. Pedro Pérez Albert, que es director del Museo de Ciencias de Madrid, al hilo de lo que estaba diciendo ahora Ricardo Amils, realmente hay una preocupación siempre por el principio de la vida. Las cosmogonías, de las que hemos citado algunas al principio, también se ocupan de intentar aclararnos un poco cuál es el origen de la vida. Desde su punto de vista, ¿cuál sería o el motivo, la razón por la cual también a veces hay esa preocupación por el origen? Bueno, yo poco puedo hablar de cosmogonías, que sería un estudio comparado, pero puedo hablar como evolucionista, y como evolucionista puedo decir algo que es un poco de sentido común, ¿no? Si algo caracteriza a la vida, yo creo, es que tiene un principio, tiene un final y tiene un proceso. Y en esto sí que quizá discreparía con Ricardo Amils cuando dice que uno de los postulados básicos de las diferentes filosofías ha sido que al principio ya estaba todo. Yo creo que esto no es realmente cierto, porque hasta, por ejemplo, en el Génesis, cuando se habla del proceso de creación, se habla de proceso, es decir, no solamente empieza, sino que también hay un proceso, y Dios, que es omnipotente y lo podría haber hecho todo en un día, sin embargo se tarda 7 días, ¿no? Es decir, cada día va haciendo algo un poco más complejo, así cual artista haciendo mano, ¿no? Hasta que llega el séptimo o el sexto día, me parece que es, que crea el hombre, ¿no? Es decir, ya se supera. La idea de proceso yo creo que es muy importante, después hablaremos de término y de extinción más adelante, pero la idea de proceso yo creo que es algo muy importante en la historia de la vida. No solamente tiene un principio, sino que poco a poco va desarrollándose según unas leyes, leyes que quizá aumentan su complejidad, quizá no, pero unas leyes que tenemos que estudiar. Y generalmente los evolucionistas nos preocupan menos quizá el principio, las condiciones iniciales, sino las leyes que controlan el proceso, la historia de los 4.500 millones de años de los que hemos hablado. Sí. Ricardo, a mí podrías introducirnos un poco en ese proceso, incluso creo que tenemos unas imágenes que veremos luego que tú podrías introducir acerca justamente de ese principio procesual, ¿no? A través del cual se va generando vida. Sí, vamos, básicamente, insisto, retomando la discusión, era que al aceptar un origen, que lo aceptamos, vamos, hoy en día la ciencia no discute o la mayoría acepta ese término, la idea era buscar las condiciones en las cuales eso se podía hacer. Y entonces pues empezaron a trabajar en lo que se llaman escenarios, es decir, buscar cómo debía ser el escenario del origen de la vida si se asume que eso pasó hace muchos miles de millones de años.
Y bueno, pues a partir de esos escenarios que son básicamente reductores, se sabe qué gases había o se postula qué gases había, y con energía, que esa es la palabra clave, que supongo que será redundante en esta tabla, pues se pudieron formar los ladrillos a partir de los cuales se puede construir el edificio de los seres vivos. Obviamente entre eso y la aparición de la vida, es decir, del que tiene las propiedades que has mencionado, que se asumen que podrían ser una posible definición de vida, pues hay un agujero negro que hay que llenar. Vamos a ver estas imágenes, como les indicaba, sobre este proceso del que está hablando Ricardo Mills. El escenario en el que se produjo el fenómeno del origen y evolución de la vida está definido. Atmósfera reductora, producto de la formación del planeta Tierra, aportación del agua como elemento esencial para la vida y fuentes de energía capaces de potenciar reacciones químicas de distinto tipo. Todos los componentes necesarios para diseñar un ser vivo, por muy complejo que sea, pueden obtenerse en el medio ambiente por interacción de componentes inanimados. Un experimento realizado por Miller en 1953, ya clásico en la historia del estudio del origen de la vida, demostró que a partir de las sustancias y condiciones primitivas del planeta podían formarse sustancias básicas para la vida. Se introduce metano, amoníaco, agua e hidrógeno en un balón de vidrio y se somete la mezcla a la acción directa de descargas eléctricas de alto voltaje. El resultado es la obtención de grandes cantidades de aminoácidos y otros compuestos orgánicos interesantes. Este experimento y otros que surgieron a partir de él nos dan idea de cómo la vida y todos nosotros hemos evolucionado desde la materia inerte. El próximo paso en estos experimentos no consiste en poner más gases en los frascos, sino en tratar de comprender los detalles de estos procesos químicos. Aunque la evolución química se entiende, la forma de interaccionarse estos componentes para formar los seres vivos más primitivos es todavía un enigma. Hoy día conocemos microorganismos que pudieron vivir en las condiciones que imperaban en la superficie de la Tierra en aquellos tiempos. Se denominan microorganismos extremófilos. Estas bacterias son capaces de desarrollarse óptimamente en condiciones en las que parecía imposible que pudiera existir vida. Muchos de estos microorganismos pertenecen al reino de las arqueobacterias. Se piensa que corresponden a fósiles vivientes de seres vivos primitivos. Estas bacterias obtienen energía, factor fundamental en el fenómeno de la vida, a partir de compuestos inorgánicos presentes en la superficie de la Tierra, tales como el hierro, que ya se encontraba en la superficie terráquea en los primeros miles de millones de años de su historia. En los fósiles más antiguos se encuentran este tipo de seres que vivían en relación estructurada con sus vecinos, tal como lo hacen en sistemas actuales. Estos microorganismos no solo existieron en grandes masas cubriendo una parte importante de la superficie de la Tierra, sino que para obtener energía cambiaron sus propiedades. Empezaron a utilizar energías alternativas como la energía radiante del sol y el poder reductor del solvente universal, el agua. Produjeron como subproducto un gas venenoso, el oxígeno, responsable de un drástico cambio en la atmósfera de la Tierra que nos distingue del resto de los planetas del sistema solar. Los microorganismos interaccionaron de forma activa en estado libre y formaron posteriormente asociaciones más complejas, genéticamente estables, denominadas en la actualidad sistemas eucarióticos. Son las células que constituyen una parte importante de los seres denominados superiores. La rápida evolución de estos sistemas hacia la complejidad permitieron la aparición de seres pluricelulares. Las células se diferenciaron para formar tejidos con distintas propiedades. La aparición de las primeras células eucarióticas fue hace unos 2.000 millones de años, alrededor de la mitad del tiempo de la historia de la Tierra. Ustedes saben que
En cuanto la gente empieza a hablar un poco de algo que se puede parecer a la ciencia, la palabra energía se utiliza constantemente. Y no sé si siempre sabemos exactamente lo que estamos diciendo, pero hoy en día está en la boca de todos hablar de la energía. Jorge Wagensberg, ¿se podría hablar de una relación seria entre vida y energía? Hombre, muy seria, naturalmente. Aunque solo sea como primer dato que casi toda la energía de la que disponemos tiene su origen en la materia viva. Pero es que además, para entender, pues siguiendo con la idea de establecer propiedades fundamentales de la materia viva, pues el intercambio de energía es una de sus características principales. En realidad hay tres magnitudes importantes. Una es la energía, la otra es la materia. Naturalmente, si pensamos en que bloqueamos nuestro intercambio de materia, ya sea respirando o mediante la alimentación, pues la calidad de vivo se compromete inmediatamente, ¿no? Lo mismo ocurre con la energía, si no podemos disipar calor o si no podemos recibir radiaciones. Y la tercera importante es la información, porque un error en un bit al atravesar una calle por un semáforo, pues también comprometería la calidad de vida, ¿no? Dentro de la física, desafortunadamente, sabemos mucho de energía, sabemos mucho de materia, pero poco de información, por lo menos hasta hace muy poco. Por lo tanto, podemos explicar ciertos aspectos de la materia viva en relación a la energía. Y quizás el más interesante es el que haga la termodinámica del no equilibrio, porque equilibrio es sinónimo de muerte, naturalmente, cuando todos los parámetros se igualan. Pero en el no equilibrio sí es importante, y ya se han descrito varios fenómenos, como son los de adaptación, se describen muy bien con una combinación de energía y materia, y los procesos de sorpresa, que son los que son importantes en la materia viva. Y curiosamente eso existe en la física más simple, y casualmente he traído un juguete que lo puede ilustrar. Esto, por ejemplo, es un péndulo que, si suponemos un péndulo normal, pues toda la trayectoria del péndulo es predecible. Esto sería equivalente en los sistemas vivos a la adaptación. Es decir, si un espermatozoide de ratón, pongamos por caso, fecunda un huevo de ratón, casi seguro que se producirá un ratón. Pero lejos del equilibrio se producen sorpresas, y esto es lo que ocurre con el péndulo caótico. No sé si la cámara lo puede enfocar, donde ninguna trayectoria es predecible a partir de cierto punto. Bien, este comportamiento caótico, este comportamiento, digamos, innovador, es el que da la riqueza suficiente para que la selección natural tenga donde escoger y proporcionar lo que luego es la evolución biológica, que ha llevado pues a que estemos todos aquí a partir de las bacterias. Pero ¿por qué justamente es caótico en el momento en que lo has colocado lo que desde mi punto de vista parece lo más vertical? Ah, bien, digamos, expliquémoslo naturalmente. En el momento en que lo hago oscilar de esta manera, el único campo que actúa es el campo gravitatorio terrestre. Y en el momento que lo pongo horizontal, entonces hay escondidos dentro de la madera pues tres inestabilidades magnéticas. Es decir, no hay magia, ¿no? Aquí se puede ver que hay... No importa, ya está, ya entendemos que... Sí. No es trampa, son inestabilidades para físicas. Vamos a ver, esto, Ricardo Amils, ¿se podría decir que los seres vivos son como máquinas transformadoras de energía? Según lo que ha dicho hace un momento. Bueno, yo siguiendo el hilo de la discusión que has introducido, está claro que la transformación de energía es una de las características que nos permite visualizar el fenómeno de la vida. Es decir, la Tierra tiene la atmósfera que tiene y es como es porque ha habido vida. Y eso nos distingue del planeta Marte y de otros planetas que sabíamos, sin ir a ellos, que en este momento no había vida. Si ha habido vida anterior hace miles de millones de años, lo dirán futuras exploraciones que ya buscarán restos fósiles. Pero la composición de la atmósfera de Marte permitía predecir a Lovelock ya que no había vida y no hacía falta ir a ello para buscarla. Me ha llamado la atención, Jorge Wagensberg, cuando hace un momento ha hablado de la información. Sí. ¿Estos microorganismos tienen información? Oh, claro, contienen información desde el nivel molecular hasta la misma cultura, que quizás sea el último invento de la evolución. La información es importante. Y lo que pasa es que no conseguimos, hasta hace muy poco, no hemos tenido magnitudes que hablen de la información, como tenemos magnitudes que hablan del peso y lo miden en kilos o el calor en calorías, etc. Ahora tenemos varias alternativas. Una está basada en la teoría de la probabilidad, en el sentido de que cuanto más improbable es que se produzca un suceso, mayor es la información que tenemos después de que el suceso ocurra. Esto los periodistas lo sabéis bien. Es noticia que el perro muerda al niño y no el niño al perro, porque es menos probable en realidad. A partir de aquí se puede montar una magnitud
llamada información que se mide en bits. Y luego hay otra idea también muy bonita, que tiene bastante futuro, que es la idea de la compresibilidad. Es decir, yo puedo dar representar un experimento, por ejemplo, mediante números, mediante ceros y unos. Yo puedo tener una serie muy larga de ceros y unos. Entonces, lo interesante para la ciencia es saber si esa serie observada larga se puede comprimir, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero transmitir los resultados de la liga de fútbol, probablemente no tenga nada más compacto que los propios resultados. Entonces, eso es incompresible, ¿no? En cambio, si quiero transmitir cómo se deforma un material elástico con una fuerza, pues diré algo muy, muy compacto, que es la ley de Hooke, es proporcional a la elongación, ¿no? Entonces, por eso de alguna forma decimos que es comprensible lo que es compresible, ¿no? Bueno, esas dos ideas de información nos dan muchas esperanzas para poder explicar más cosas de la materia viva. Y la idea es, el proyecto de investigación es muy importante. La idea es, de la misma forma que tenemos leyes como las termodinámicas que manejan la materia, que manejan la energía, y sabiendo que en la materia viva es tan importante el concepto de información, ¿no habrá leyes dentro de la física que manejen el concepto de información? Bueno, de momento no hay, pero yo creo que esas leyes serían incluso importantes para la propia física, es decir, que en este caso la física también se aprovecharía de este tipo de investigaciones. Y ahora, en los últimos 10 años, el aliado de la información, que son las computadoras, que es lo mismo que el microscopio para lo que es invisible por pequeño, o los telescopios para lo que es invisible por grande, las computadoras son el instrumento de la información y de lo complejo. Pues yo creo que estamos cerca de descubrir leyes nuevas que no son mágicas porque se refieren a la vida, sino que también pueden quizás incluso llegar a explicar, a dar un soporte matemático a la teoría de la evolución, que es quizás lo que más, digamos, entre comillas, mosquea a los científicos, ¿no? Sí, microorganismos, millones de microorganismos dentro de nosotros, que tienen su propia información en su propio nivel de vida. Es decir, señor Amil, en cuanto se van agrupando, van formando más vida, o no sé si está bien dicho más vida, si se van haciendo más compleja ese grupo de vida. Bueno, yo creo que precisamente aquí está lo bonito de la teoría de Lynn Margulis, vamos, el origen endosimbiótico de sistemas más complejos, que serían los sistemas eucarióticos. Es decir, están formados por una relación estable de estos microorganismos, pero no necesariamente tienen que ser estables las relaciones. Tenemos ejemplos incluso quizá mucho más bonitos que los sistemas superiores, serían los lagos, los océanos, o incluso, si nos apuramos, pues la teoría de Lovelock, que dice que la Tierra es un organismo vivo, único. Y dentro, pues cada uno de nosotros y cada una de nuestras partes de nosotros jugaría su papel. En el movimiento ecologista, la frase que acaba de decir se dice con muchísima frecuencia, que la Tierra es un ser vivo y que reacciona como tal. Gail Fleischacker, estos organismos de los que estamos hablando, sin duda, por lo que se está diciendo, por esta información que tienen y tal, tienen que ir transformando o acondicionando el lugar donde se encuentran. ¿Ellos pueden hacerlo eso? ¿Acondicionar la vida a su propio nivel para que se sientan bien en su ámbito? Sí, los organismos, como hemos dicho, absorben materia y energía y la transforman y emiten distintas formas. De esa manera tienen un efecto sobre la atmósfera, sobre los gases que hay en la atmósfera. Hemos oído la teoría de Lovelock, de cómo simplemente fijarnos en la composición de gases en una atmósfera, si hay vida o no en un planeta, debido a la forma en la que los gases son emitidos por organismos vivos y por la forma en la que los gases son absorbidos por organismos vivos. Se deja un signo muy claro de si hay vida o no en la atmósfera del planeta. Los sedimentos en sí son formados por las deposiciones de organismos. De esta manera se producen cambios estructurales en la superficie de la Tierra. El agua absorbe también esos gases y de esa forma cambia su química y refleja la presencia de la vida. Y eso a su vez cambia el lecho en el que reside la vida en sí, de forma que hay un proceso de retroalimentación, de reacciones entre los organismos vivos y su entorno, en los gases de la atmósfera, el agua y la superficie de la Tierra, que a su vez afectan a los organismos vivos y a cómo pueden aprovechar esa nueva situación. Y es un efecto cíclico continuo y afecta a la atmósfera y es visible desde el espacio, mientras que en el caso de un equilibrio químico de gases, eso no se puede determinar, como ocurriría en un planeta donde no hay vida. La vida afecta al planeta de forma muy marcada,
que difiere enormemente de las reacciones puramente químicas. Y esta es la hipótesis de Gaia de Lovelacht. Ricardo Amils, ¿por qué estos microorganismos no se estructuran libres, en un estado absolutamente libre, llevándose bien con su entorno, y en cambio otros viven en comunidades, o tenemos que entenderlo, ¿no? Se agrupan de alguna manera, ¿no? Bueno, pues ya nos gustaría saberlo. De cualquier manera, una de las cosas que sí podemos decir es que los dos sistemas existen y los dos son exitosos por su existencia. Es decir, en la historia del récord fósil sabemos que la vida libre, es decir, libre asociada, por entendernos, pues existe desde hace por lo menos 3,5 miles de millones de años, muy cerca del origen de la Tierra. Es decir, desde muy pronto de que se originaron aprendieron a vivir juntitos y a repartirse el trabajo. Si aceptamos la idea de que de estas comunidades surgieron los seres superiores estables, pues bueno, ese sería un camino que ha tomado, pero los otros han continuado viviendo así. Y es más, incluso dentro de estos seres superiores tenemos, pues, en el intestino gran, más de 500 especies que conviven con nosotros y son parte de nosotros, y sin ellas no seríamos lo que somos. Dice Juan Ramón Jiménez en un verso que en el hondo del río hay una rosa, y en la rosa hay otro río, y en el río hay otra rosa, y así sucesivamente, haciéndose cada vez más pequeño. Realmente yo no sé si ustedes están pensando lo que yo en estos momentos, es que claro, estamos tan llenos de tanta vida, pero que no sé si somos exactamente nosotros, sino que está desperdigada en cada uno de esos microorganismos, que yo quiero preguntarle a Fernando Vaquero, que es jefe de servicio de microbiología del Hospital Ramón y Cajal, si sería provocativo decir o definir un poco que el hombre, pues, es un transbordador de infinitos casi microorganismos. Sí, es provocativo, desde luego. La realidad es que tú no eres el ser vivo que tengo más cerca en este momento. No me refiero a ti tampoco. Ninguno de los dos sois el ser vivo que tengo más cerca. El ser vivo que tengo más cerca, incluso aunque estuviéramos en amorosos coloquios con nuestras mujeres o compañeras, aún así, esa persona no estaría la más cercana, viva, a nosotros. Porque, como hemos dicho, y Gail lo ha comentado al principio, y tú lo has vuelto a remachar ahora, esencialmente, la mayor parte de los seres vivos que tienen relación con nosotros los tenemos dentro de nuestro propio cuerpo. Tan es así que si yo me levanto y voy a saludar a Ricardo Amils, cosa que no hago para no desenchufar esas cosas, transportaría, en ese sentido creo que lo dices, transportaría de aquí a allí 10 veces más células bacterianas que células de mi propio cuerpo. Es decir, lo que yo llamo Fernando Vaquero, que soy yo, está constituido en un 90% por células bacterianas, sin contar con las bacterias endocelulares que dan lugar a orgánulos subcelulares. Es decir, que finalmente yo soy un compuesto de unas células y mis propias bacterias. Pero vamos a ver, ¿usted está vivo mientras todo esto está vivo, o usted se puede morir y esto continuar viviendo? No, o sea, morir es desintegrar, desestructurar una magnífica relación que tengo con mis bacterias. Es decir, es la buena relación la que constituye la vida, como se ha planteado. La vida de usted, porque... No, y la mía, nuestros microorganismos, sí, puede ser muy bien que un día se separen, se peleen. Sí. ¿Eh? Sí, me pregunto, no se le van bien con el conjunto. Eso me causaría un enorme problema, igual que si se me estropea un riñón o si me estropea el hígado. Es decir, hasta cierto punto eso forma parte de mi propia biología, de mi propio ser. Esto realmente, digamos, lo que quiere decir toda esta reflexión es que no existe una barrera muy clara, y yo creo que lo hemos estado diciendo todo el tiempo, entre lo que es el hombre y la naturaleza. Es decir, el hombre, conciencia de hombre, si se quiere, y la naturaleza que tenemos nosotros dentro de nuestra propia tripa, en nuestro aparato respiratorio, sobre nuestra piel, constituyen una única entidad. Existe una única vida. Y ellos no pueden vivir sin mí y yo sin ellos. Pero usted tiene una conciencia de su estómago, y sabiendo que en su estómago está formado por millones de microorganismos que también tienen, por lo que se ve, una información distinta a la información total que usted tiene. Evidentemente, la imagen que tengo yo de mí mismo no incluye elementos analíticos. Es una síntesis que jamás incluye los elementos de las que está compuesto. También podría pensar en mis propias células, tampoco soy consciente de mis células. Yo hago una especie de esquema general falso, como quizá comentemos, de lo que soy yo mismo, pero eso no significa nada que eso tenga nada que ver con la realidad. Pero, Albert, estamos hablando ya de mayor complejidad, ya estamos hablando del ser humano, ya estamos metidos en el problema serio. Ya ha dicho que sería para él un problema si un día estas comunidades, pues, se quisieran desintegrar porque ya no se entienden con esta complejidad global. Eso ha pasado en la vida, es un fracaso, ha habido especies que han desaparecido.
Bueno, yo no sé por qué, pero en estos programas siempre termino de embajador del apocalipsis. Pero si un evolucionista está seguro de algo, es de la extinción. Y el registro fósil lo demuestra, porque más del 99% de especies, al menos especies multicelulares, que han existido y que se han quedado registradas, ¿no?, en el registro geológico, están extintas. Por lo tanto, si de algo podemos estar seguro, es de nuestra propia extinción. Por lo tanto, un error, sí, errores en la historia de la vida, pues hay muchísimos. Y quizá gracias a estos errores es por lo que existe la variación y el cambio. En este reportaje que vamos a ver ahora, vamos a recordar algunas de esas especies de las que hemos hablado y que están extinguidas. En este mundo en constante cambio, surgieron los dinosaurios hace más de 200 millones de años. Estos animales constituyen una de las especies prehistóricas más abundantes y con mayor número de subespecies, lo que demuestra su gran capacidad de adaptación. Los restos extraídos e investigados por los paleontólogos han servido para determinar su estructura y su forma de vida. Hubo dinosaurios pequeños y descomunales, carnívoros y herbívoros, cuadrúpedos y erectos, acorazados y con piel suave, con garras y con pezuñas. Unos eran ágiles y rápidos y otros tan lentos y pesados como los saurios actuales. Los dinosaurios eran ovíparos y tenían el cerebro pequeño en relación con su cuerpo, de lo que se deduce que no poseían una gran inteligencia. La desaparición de estos animales prehistóricos hace 65 millones de años es hoy un enigma. Los científicos todavía no han encontrado una respuesta lógica y en los últimos años han desarrollado distintas teorías. Desde que la desaparición de los dinosaurios fue debida al impacto de un meteorito al final del Cretácico, con consecuencias catastróficas, hasta la investigada por paleontólogos de la Universidad de Chicago, según la cual las desapariciones masivas de especies animales completas eran cíclicas y sucedían aproximadamente cada 26 millones de años. Pero, ¿cómo hubiera evolucionado el dinosaurio si esta especie no hubiese desaparecido? La respuesta real es una incógnita. La imaginada se puede ver en el Museo de Ciencias de Madrid. Y decimos que es una incógnita, como lo es el destino de la especie humana. La evolución de nuestra especie empezó hace 3.750.000 años, cuando apareció el primer homínido, bautizado por los paleontólogos como Australopithecus afarensis, que llevó hace 1.500.000 años hacia el Homo habilis, la especie más antigua del género Homo. Posteriormente apareció el Homo erectus. Su esqueleto es comparable al hombre actual. Entre los 100.000 y 35.000 años aparece el hombre de Neandertal, que tenía ya un cierto sentido religioso. Entierra a sus muertos, como lo demuestran los enterramientos encontrados. La evolución de la especie humana dio un gran salto cualitativo con la aparición del Homo sapiens, que inicia su existencia en el Paleolítico Superior, siendo el inventor del arte rupestre. Hace apenas 10.000 años se inició la última fase de la evolución de una especie que llega hasta hoy y que todavía no ha escrito su capítulo final. Pere Alberts, estas especies extinguidas tuvieron un mal final. ¿Se puede hablar de un fracaso, del fracaso de un intento? No. Yo creo que uno de los mitos más persistentes en la teoría de la evolución, al menos en la visión popular de la evolución, es la idea del progreso. No es cierto que los dinosaurios fuesen un fracaso.
Los dinosaurios vivieron durante cientos de millones de años, mucho más tiempo que han vivido los homínidos, y estaban perfectamente adaptados. Algo que es muy curioso y la gente generalmente no sabe es que los mamíferos aparecen al mismo tiempo que los dinosaurios. No es que los dinosaurios se extinguiesen porque los mamíferos eran más inteligentes o tenían un cerebro más grande. No, coexistieron durante 100 millones de años o quizá más. Los dinosaurios evolucionaron, eran extremadamente exitosos. Los mamíferos eran pequeñas ratas, no hicieron nada. Sin embargo, quizá debido a un factor extraterrestre, y eso es lo que me gusta más de la teoría extraterrestre, será verdad o no será verdad, pero al menos refleja el factor suerte en la evolución. Y bueno, hubo un cambio climático, los dinosaurios de pronto se extinguieron, los mamíferos sobrevivieron. ¿Por qué? Quizá porque eran pequeños, eran nocturnos y mantenían así, se mantenían escondidos, ¿no? Y quizá esta fue su suerte, el ser humilde, ¿no? Por lo tanto, no podemos hablar de un proceso de progreso, de evolución. No sé, me podría extender mucho, pero, por ejemplo, el tema del hombre. Es decir, ¿el hombre es realmente un gran progreso en la evolución? Sí, es un hombre, una especie que genera una sofisticada tecnología. Pero una tecnología que ¿para qué sirve? ¿Para cambiar su medio ambiente? ¿Para generar guerras? ¿Para causar su propia destrucción? ¿Es esto un progreso? Es decir, el cerebro humano en este sentido quizás es un gran fracaso, quizás es un gran error evolutivo. Ha generado un individuo que es consciente de sus limitaciones, pero sin embargo no tiene la suficiente inteligencia para superarlas. Por eso crea un animal insatisfecho, un animal que tiene que hacer guerras. ¿Quién sabe? Es una especulación, pero lo que quisiera es sacarnos de encima esta idea de que la evolución es un progreso. ¿Un progreso hacia dónde? ¿Cómo se define? Sí. Fernando Vaquero, el hombre, casi siguiendo al hilo de esa última pregunta, que cómo se define, ¿el hombre es el producto de una necesidad o simplemente del azar? Me alegro que me hagas una pregunta sencilla en este caso. Por supuesto que es imposible decirlo. Yo creo que el hombre surge por una especie de invención o descubrimiento, igual que uno, por ejemplo, ve a los pintores abstractos que por azar echan colores sobre una tela y alguien llega unos días después a una exposición y dice, esto me dice algo, cosa absolutamente absurda, pues aquello intrínsecamente no contiene ningún elemento racional. Pues igual, ¿cuántas veces ocurre que al pensar algo, hacer una poesía, uno pone por azar en conexión elementos que no tienen nada que ver consigo y el conjunto de repente cobra, sin ninguna razón, por decirlo así, un cierto sentido? Yo creo que una de las hipótesis en las que se basa en general la teoría de la evolución es que todo lo que llega a un cierto nivel de complejidad acaba por ser necesario, acaba por tener una finalidad. Es decir, la complejidad por sí mismo crea la finalidad. No es que la finalidad preexista, yo no creo que la finalidad preexista, pero que de repente surge algo que se hace en sí mismo necesario, que tiene una finalidad. Por supuesto, el concepto de finalidad es completamente antropocéntrico y no tiene nada que ver con la biología. Pero un poco la sensación es que el hombre, y como otros seres vivos, surgen por una agregación casual de elementos que de repente cobran un significado nuevo. ¿Y en este significado nuevo es posible que se cree la objetividad? ¿A objetos extraños a este ser al que este mismo ser tiende? Por ejemplo, la comida. Por ejemplo, los deseos, esas cosas que llamamos felicidad, que no vamos a entrar en eso, pero ¿esos deseos de dónde salen? No, como os he dicho antes, es forma parte de la cultura. Me parece que has sido tú el que lo has citado, que la cultura es el último eslabón, quizá de los más productivos, por cierto, de la historia de la evolución. Es decir, el hombre no se limita a su propio genoma, es evidente, a sus propios genes dentro de sus cromosomas, sino que es capaz de producir genes extracromosómicos, que son sus libros, su cultura, ¿por qué no?, sus mitos, también sus deseos, todo lo que el hombre hace, que es capaz de hacer modificar algo, es como si fuera una proteína, finalmente, en un ser vivo. De eso de la modificación vamos a hablar ahora. Pues Jorge Wagenberg, por ejemplo, ¿es verdad que en el campo de la física se está entrando mucho la subjetividad? Sí, pero antes me gustaría comentar un poco al hilo de la intervención anterior, que hay una cosa muy curiosa de lo que pasa con la información al nivel cultural, porque cultura en realidad es información o conocimiento que puede transmitirse por vía no genética, ¿no? Y hasta ahora, en la materia viva, se han podido transmitir la información de dos maneras, genéticamente y de eso hace mucho, 3.500 millones de años, y la cultura desde hace muy poco, digamos, no sé, 10.000 o 20.000 años.
Pero ahora estamos viviendo un momento solemne, que es el cruce de las dos cosas, porque con la ingeniería genética es el momento en que la cultura es capaz de mezclar y transmitir información. Estamos preparando un programa sobre ese tema. Bueno, pues ese, yo creo que ese es un hito, algo que está destinado a ser una efeméride, yo creo, si llegamos a celebrarla, porque no creo que lleguemos a vivir ni la décima parte de lo que vivieron los dinosaurios. Bueno, volviendo a la pregunta que me decía, sí, la subjetividad, es verdad que está invadiendo la física, pero yo creo que esto es claro por una razón. Tiene que ver con la idea de individuo que antes más o menos asomaba, ¿no? El creador de la ciencia es el individuo hombre, es el cerebro humano. Y la ciencia se ha ido complicando. El gran prestigio que tiene la física es porque siempre ha tratado cosas muy sencillas. Por eso es la más rigurosa, por eso es la más matematizada, por eso es la más admirada, ¿no? Pero a medida que las cosas se van complicando, pues ocurre que uno debe ceder en el método científico. Y de los principios del método científico, el primero es el de la objetividad, el que yo procuro no influir en las medidas y dos personas distintas ven lo mismo, ¿no? Claro, a medida que nos vamos acercando hacia sistemas que se parecen a los vivos, o incluso en el mundo microscópico, en la mecánica cuántica, pues la subjetividad va entrando. Pero siempre con la idea que entra lo mínimo. Porque, por ejemplo, en mecánica cuántica se hace la concesión a la función de onda, pero una vez se ha pactado con el azar a través de la probabilidad, el azar es dominado a través de la función probabilidad, ¿no? Fernando Vaquero, hemos estado hablando aquí de la transformación de la naturaleza. El hombre puede transformar su entorno sin cambiar su genética. ¿Es así? ¿Y cuál es el resultado de ese cambio y por qué? Sí, lo que pasa es que eso no es una atribución que se pueda hacer del hombre, sino de cualquier ser vivo. Cualquier ser vivo está condenado a transformar su entorno. De hecho, cualquier nueva adaptación de un ser vivo a su entorno crea una modificación del entorno y provoca un estado de estrés, por decirlo así, entre las especies circundantes. Así que el hombre, por el mero hecho de existir, y mucho más si además actúa, como tenemos costumbre por hacer sobre todo algunos de nosotros, si actuamos, estamos necesariamente modificando el ambiente. Hagamos lo que hagamos. Me refiero a haciendo polución industrial, por supuesto, haciendo antibióticos, pero también pensando. Es decir, también el conocimiento teórico o el conocimiento religioso es capaz de modificar el medio. Uh-huh. Es decir, que cualquier cosa que el hombre haga tiene una respuesta biológica y finalmente tiene unas consecuencias biológicas. Gael Fleischacker, y para casi la última pregunta, esta modificación del entorno que constantemente hace incluso el hombre ya complejo, y por las cosas que ha dicho, que todo lo que nosotros hacemos pues puede modificar al actuar, ¿podría hacer una reflexión de lo que está pasando en el mundo en estos momentos respecto a todo lo que hemos estado hablando hoy aquí, de esa posibilidad de cambiar? ¿Estamos transformando realmente la Tierra, haciéndola un ser vivo para que, en la que podamos vivir? Desde luego lo que estamos haciendo es tener un efecto sobre la Tierra, pero eso no quiere decir que estemos protegiendo nuestro lugar humano en este planeta. Lo que dijo Per antes, nuestro concepto del progreso es el progreso para nosotros y la idea de que nosotros somos el fin de la creación, y quizás destruyamos nuestro propio entorno hasta no poder seguir viviendo en él, pero eso no quiere decir que las bacterias, las cucarachas, los generalistas, que quizás no tengan tanta información con libros y computadoras como nosotros, pero que han aprendido a adaptarse y a continuar con su proceso, nos sobrevivan. Y si el 99% de las especies han de extinguirse, ¿por qué vamos a pensar que nosotros vamos a ser una excepción? Desde luego lo que hacemos tiene un efecto. Y debiéramos saberlo y tenerlo en cuenta y tener cuidado. El mensaje en esta noche está dado. A lo mejor no sobrevivan las cucarachas. Hemos intentado hacer una fotografía de este ser interior que somos, y cuando afirmamos con rotundidad yo soy, a lo mejor no sabemos exactamente si somos, como también se ha dicho esta noche, pues transbordadores de millones de microorganismos que van, no sabemos nosotros si ellos saben a dónde. Pero volviendo a coger un poco al hilo del principio y siguiendo un poco también el verso de García Lorca, decía, en el fondo del río hay una rosa y en la rosa hay otro río, decía, y en el fondo estás tú mismo. Y a Nicodemo le respondió Jesús, el viento sopla y oyes su voz,
pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del espíritu. Buenas noches y hasta el próximo sábado en la Tabla Redonda.